Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles una vez más en un pequeño resumen de la Perashá. Pero esta vez vengo a contarles un poquito de la Perashá Zahor. Tenemos la mitzvah de escuchar Perashá Zahor. O sea que hoy, que es antes de Purim, tenemos la mitzvah que de leer la Perashá Zahor. Entonces, ¿por qué? Porque el Shabbat antes de Purim, que celebramos la caída de Amán, que Amán es el amalequita, la frustración de su malvado plan para destruir al pueblo judío, entonces esta perashá es un suplemento, o sea, con la lectura de Zahor. En esta lectura de Zahor está en Deuteronomios 25, 17, 19, en la cual leemos la orden divina de reconocer la maldad de Amalek y de destruirlo de la faz de la tierra. O sea, Amalek es el que siempre ha querido destruir a los Yehudim. Y tenemos que recordar de acabar con Amán. ¿Sí? Amán es el malvado que siempre trató de destruirnos. Y Amán es el que quiso destruirnos en Purim. Entonces, vamos a ver qué sigue, ¿ok? Entonces, está escrito: recuerda lo que hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto, cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado y exhausto. Cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti y no tuvieron temor de Dios. Por consiguiente, cuando Dios te da paz de todos los enemigos en torno tuyo y en la tierra, Hashem, tu Dios, te está dando por ocupar como herencia. Debes de borrar la memoria de Amalek debajo de los cielos y no debes de olvidarlo. Timhok et zecher Amalek. Así nos dice la Perashá de Amalek. Así Hashem nos pide que borremos el nombre de Amalek. Así es, amigos míos, su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles.